El pasado 12 de diciembre se dio a conocer una noticia muy triste para el mundo del espectáculo. Uno de los cantantes más grandes y talentosos de todo México había partido de este mundo. Vicente Fernández provocó una serie de incontables publicaciones en redes sociales, pero sin duda alguna las más esperadas por los fanáticos, y hasta este momento las más emotivas, las iban a dar sus familiares cercanos. Alejandro Fernández, hijo del intérprete, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle unas palabras a su padre. A través de sus palabras, Alejandro le hizo saber a su padre, ahora a la distancia, que fue un increíble papá para él. Lo único que le pidió además es que hiciera un excelente palenque, como bienvenida a donde sea que haya ido. Con sus propias palabras, en esta red social, Alejandro Fernández escribió: "Las luces nunca brillaron más en el cielo. Sin duda alguna, no pudo haber pedido un mejor padre. Gracias por mostrarme el camino. Y aunque te extrañemos a diario, tu espíritu y voz vivirán por siempre en tu familia, en tu pueblo y en tu gente. Te amo, pa". Postdata: "Enséñales cómo armar un buen palenque allá arriba para festejar tu llegada. Buen viaje, mi querido viejo". En esta publicación además se demuestra el orgullo tan grande que tenían y siguen teniendo al día de hoy al portar ese traje de charro, el cual no solamente caracteriza al género musical, sino también a la dinastía Fernández. Como era de esperarse, inmediatamente este mensaje llegó a miles y miles de me gusta. Hubo numerosos comentarios de amigos, fanáticos, seguidores y personajes de la farándula. La pérdida de Vicente Fernández ocurrió en medio de una importante gira de Alejandro por territorio mexicano. El también cantante tuvo 3 fechas en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. La familia del famoso cantante dio a conocer el pasado 12 de diciembre que Vicente Fernández había partido de este mundo. El charro de Huentitán se fue con 81 años de edad a las 6:15 de la mañana. Su pérdida ocurrió después de que el cantante pasara más de 4 meses hospitalizado. Esto después de que presentó varias complicaciones, después de una caída que tuvo en el mes de agosto. En el mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, la familia Fernández escribió: "En paz descanse, señor Vicente Fernández. Lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 a.m. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo. Gracias por seguir cantando. Ahora el cantante ya está descansando y esté en donde esté, su música se seguirá escuchando". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.